viendo, le cuento a la gente de la radio, ya la estábamos viendo cómo se preparaba, ¿no? Con su... Hoy está, pero de fiesta, diría Ay, yo. Qué lindo, ¿no? Porque es viernes. Martín Fierro. No podemos salir, pero... Se vino pero con... podemos estar bien vestidos en casa. Por supuesto. Que no decaiga. Bienvenida, Guillermina Balbuena, ¿cómo estás? Hola, Ceci, Andreita, buen día. Les estaba diciendo por detrás que estaba tipo Martín Fierro porque estoy de dorado. Divino, ¿qué pero te has puesto con en tantos? Realidad es un vestido suelto de lamé dorado que tiene tajos a los costados, pero sentado no se luce y en realidad está bueno por ahí para ponerle un poco de brillo a este día viernes. Me lo encanta. Lo podemos usar con calzas debajo, bajarlo un poco. Yo lo puse con un saco que ahora les voy a contar por qué me puse este color, porque hoy es un día en el que el protagonista va a ser este saco que tengo puesto encima, que se llama Saco Felicidades de Sol Pisani, y hoy lo tenemos en super promo en Casa Guillermina. Así que los looks están inspirados en este Saco Felicidad, que con este nombre para un día como hoy, a ver, es increíble, súper amplio, tiene mangas abuchonadas, es una lanilla suave que te dan ganas de tenerlo todo el día puesto. Así que lo tengo en varios colores y lo vamos a ver en los looks de Lore. Es un saco tipo chal. Es un chal. Saco chal que hermoso. Tiene y lo podemos cruzar después también, que se los voy a mostrar como bufanda. Ahora la estamos viendo para la, le cuento a la gente de la radio, Lore con el primer look, donde la primera propuesta es el conjunto completo de felicidad, se llama, con pantalón y saco, todo de Sol Pisani este look en color arena. Es una lanilla suave, liviana, súper calentita, el pantalón es de tiro alto, con bolsillos, con pierna ancha, largo, y que tiene un lazo que uno Ay, lo puede bonito. Atar. Es hermoso. Divino es. Y son estos looks que para salir del pijama. O sea, cuando Ay, uno está sí. muy acostumbrado a estar todo el día muy cómoda, o con ropa deportiva, con pijama, es el primer look para el que podemos pasar después del pijama. Porque es amplio, cómodo, uno lo puede tener todo el día puesto como si fuese un pijama por lo calentito, por lo amplio y porque no nos marca nada. Así que esta es la opción en color arena y que lo pusimos para cortar un poquito la blusa Alma en color negra, que es de Broderie, también de Sol Pisani. Y es una blusa que no se aprecia, pero es de manga larga. Y lo bueno de esta blusa, que es una prenda que se usa todo el año, porque la podemos en esta época usar con una remera de manga larga debajo o con una polera. Igual le damos un toque encima con esa blusa de Broderie que la levanta a este look tan lindo, tan urbano. Hermoso. Y en los pies de este primer look, Lore tiene unas zapas que son de Clara Barceló y se llaman Like a Boom Boom Boom. Bien bombas son estas zapas. Y vienen tres colores de cuero, con distintos tonos de suela, con rojo y en negro. Y es como que este tipo de zapatilla, que es la clásica, que se entusiasmaron en Clara Barceló y le metieron mucho zigzag de tijera, que está buenísimo, con distintos Qué recortes lindo. De cuero, súper canchera, y mucha tacha. A esto es lo que le llamamos siempre tacha y nunca intacha. Porque las tachitas está lleno de color de tachitas pequeñas que van por todo ese diseño del zigzag de la zapa. Y es la zapa de 2 centímetros que es como estar descalzo. Son 100% de cuero, de muy buena confección, muy buen diseño. Solo las tenemos en Casa Guillermina, así que quien se las compre se está comprando un producto de calidad, de diseño y súper exclusivo, de producción única. Uh-huh. Así que bueno, nos vamos al segundo look, donde sigue siendo el protagonista, como dije, este saco Felicidad, pero en esta opción lo vamos a ver en color verde. Está de Total White, toda de blanco, Lore, con la blusa también Alma de Broderie blanca, un pantalón de tiro alto, que es también de la colección última de Sol Pisani, que es de crepe. Yo vengo diciendo que es tendencia en este otoño-invierno usar el blanco, los pantalones blancos, que nos amo animemos. El blanco. Yo amo. También. En invierno lo amo. Y es divino, la verdad, porque es un crepe grueso, de cintura alta, con bolsillos, con pinzas, largo, y son esos pantalones que marcan lo que tienen que marcar, como en el caso de Natalia Antolín, que los diseños marcan cintura aunque no la tengas, no marca las partes que uno le molestan, no marca celulitis, uno los ve puestos y aunque es blanco, es divino. Y bueno, y el
saco que le pusimos encima, que es el, como el que yo tengo, pero en color verde, para que vean los distintos colores que tenemos en casa de Guillermina. Uh-huh. Y en los pies, Lore, en este conjunto, tiene unas botitas bajas de bendito pie con unas pequeñas tachitas, el taco ideal de 4 centímetros, y es un cuero desgastado. Y la tenemos en color bisón y en color suela en casa de Guillermina. Esto es la segunda opción y les traje como tercera opción hoy para que también veamos el saco felicidad en su otro color, en gris. Ajá. Que es divino. A mí me parece que el gris, más allá de que todos los que presenté son colores clásicos y superponibles, el gris no hay duda de que va con todo. Blanco, sí, claro. Negro, el color y estampa que uno quiera. Yo siento que las que puedan verlos o probárselos no van a saber con cuál quedarse. Porque la verdad que es el saco, todo lo que está bien en saco. Porque es abrigado, es liviano, es cómodo, es de lanilla, lo podemos cruzar y abrigarnos el cuello cuando salimos a la calle, tipo bufanda. Uh-huh. En el caso de Lore lo tenemos en estas presentaciones de looks suelto. El gris lo tiene con una babucha de Sol Pisani color negra, que también es talle alto, marca lo que tiene que marcar, que es la cintura. Es súper cómoda, es midi, o sea, nos permite lucir el calzado cuando es corte midi, es a la altura del tobillo un poquito más arriba. Y lo pusimos con una musculosa de sol color gris, que es cruzada en la espalda y es de algodón. Así que este es un look súper urbano que lo completamos con las botitas Phelps de bendito pie, que esta botita es una mezcla entre borcego y zapatilla. Cuando no sabemos si ponernos un borcego o una zapa, sí, es ideal esta botita, porque combina las dos cosas. Mm. Viene con esos cintos con tachitas metalizadas, es 100% de cuero color negro, que nos va con todo, y quedan recontra cancheras y tienen la altura de una zapa porque tiene 2 centímetros. Uh-huh. Así que para las que no saben si comprarse botita o zapa, se les recomiendo, sí, este tipo de calzado de bendito pie. Bien. Así que bueno, estos son los 3 looks que les traje para hoy. Sí. En un día viernes, que estamos terminando esta semana tan especial. Lamento que las medidas restrictivas a partir del lunes vuelvan a ser en la puerta, seguir atendiendo los comercios en la puerta. La verdad que cuando escuché a este señor, este jefe de gabinete, me puse yo desde mi lugar defendiendo por lo menos el rubro comercial. Siento que seguimos en la misma. O sea, ¿no es un poco mejor a lo que tenemos ahora? No, no. En realidad para mí no. Mismo. De hecho, el jefe de gabinete usó un ejemplo que dijo, si te querés comprar una zapatilla, lo puedes hacer en la puerta del local. La zapatillería te tiene que atender en la puerta del local. O sea, yo no me lo imagino a este señor yendo a la puerta del local de zapatillería y sentado en la puerta comprándose y probándose con 5 o 4 grados, que va a ser la semana próxima, probándose zapatillas descalzo. No me parece para ningún cliente, ni para él ni para nadie, atenderlos de esa forma. ¿Y un pantalón? Que, un pantalón, una ropa interior, ni hablar, pensar. Pantalón bastante más complicado. El tema va a estar complicado. Entonces, yo siento que ojalá pronto vuelva el derecho a la educación, al trabajo y a la salud, que eso es derechos que nos deberían garantizar a todos. Así que cuidémonos mucho, sigamos nosotros con este casi encierro, que si vacunan va a servir, sino como digo, no va a servir de nada, porque si no hay vacunas, vamos a seguir encerrados para nada. Uh-huh. Y la gente siento que se va a empezar a morir de hambre y de depresión, de todo un poco, además de COVID. Así que bueno, chicas. ¿Y hay promos? ¿Algún descuento especial? Hoy les quiero contar que tengo una gran promo, sí, que es 10% en todo local, de cualquier marca de las que tengo, y un 20% en Sol Pisani con este saco divino que nos han pedido muchísimo, que se llama Felicidad. Así que la que quiera el saco Felicidad, sí, nos escribe. Regálate al teléfono. Felicidad. Sí, regale Felicidad. Ahí está. Recuerden que tengo la gift card, que ayer, gracias, por suerte, un par de amigas me escribieron y están regalando gift card. Qué bueno. Nosotros se las mandamos digital, que eso está buenísimo. Uh-huh. No tienen que ni venir al local. Me la piden por el teléfono del local, a mi Guanati. El teléfono local es 154-53-40-56, 154-53-40-56, y pueden regalar el precio que quieran. Nosotros le armamos la gift card, se la mandamos en forma digital. Lo mismo, ingresan a la página web de www.casaguillermina.com.ar y ahí miran todo lo que tengo y pueden consultar en este teléfono todo lo que quieran, porque nos hace bien que consulten. Claro que sí. Porque claro, nos sentimos activas, nos sentimos que estamos ayudándolas, asesorándolas igual desde el lugar que podemos, uh-huh, que es desde el local.
desde adentro, porque Nati está desde adentro, y hacemos este takeaway que pueden venir a retirar al local cuando ya tienen todo resuelto, hasta, porque hasta pueden pagar por teléfono con tarjeta de crédito, y retiran en la puerta del local, lo coordinan con Nati o se lo llevamos a su domicilio. Claro, y toda la propuesta la mirás en la web. No, mirás en la web, exacto, André, mirás en la web toda la propuesta y nos haces las consultas que quieras. Lo mismo que Nati manda fotos y te cuenta qué talle, qué color, qué, lo mismo que yo manejo las redes del Instagram, así que cuando las respondo, les estoy respondiendo yo por Instagram o por Facebook, y Nati está ahí al pie del cañón del local, que está re comprometida, y yo le agradezco un montón, porque ella se lo repone al hombro, está todo el tiempo viendo qué cosas puede hacer para acercarse más a las clientas en estos momentos que están en sus casas, así que agradezco tenerla, y agradezco tenerla, Andreita Serfoglia, que la verdad que con estos cambios todo el tiempo me está generando los cambios en las redes, y Agustina Vieira, que cada vez que necesito algo me lo resuelve enseguida a nivel diseño de acá de la empresa, así que todos me dan una mano gigante, y Agustín Medina también, así que son un gran equipo de personas y de gente que hacen posible que yo pueda seguir atendiendo de la forma que atiendo y seguir trabajando acá en el ECO. Así excelente. Que chicas, muchas gracias, muy buen fin de, cuídense un montón y sigan celebrando la vida, y vistanse de dorado y con mucho brillo, que hay que seguir brillando siempre. Por supuesto, acá vinimos con el todo invierno, no nos pongo pacas totalmente, brillo. Siempre a brillar, mi amor. Vamos con el cierre de este espacio. Ya podés encontrar todo lo que te gusta en nuestro sitio web www.casaguillermina.com.ar.